Nespresso Crups tipo XN1001. El desmontaje de esta es bastante complejo, la verdad, no lleva nada de tornillos. Y un tema importante, para conseguir sacar los brazos laterales, tiene que estar completamente posicionado en posición horizontal. Por lo tanto, tenéis que colocar la barra y cerrar completamente. Una vez que tenemos cerrado completamente, hay que desmontar la parte del cubreboquilla. Todo esto. Tenemos que tener montada la parte del fondo, ya que tenemos que apoyarnos para conseguir extraer la pieza. Pues bien, montaríamos la parte del fondo, colocaríamos la máquina en vertical y realizando presión hacia abajo, extraeríamos las piezas laterales. Lo he dedicado en otro vídeo. Y bien, otro de los truquillos, porque esta máquina está llena de pequeños trucos, misterios y cosas raras, es que los dos fusibles térmicos los tenemos aquí. Asoma por ahí y asoma por aquí. Y el otro está en el otro lado. Están bastante ocultos, no como otras máquinas que están muy a la vista. Y el cable azul, este que vemos aquí, que sale de la placa, va a unir con el cable blanco que tenemos ahí, que va al fusible térmico. Y el truco que tiene es que aquí, oculto, tenemos un transistor, una pequeña placa con un transistor. Por lo tanto, donde menos nos lo vamos a esperar, tenemos una plaquita con un transistor oculto. Para el montaje lo que tenemos que hacer es hacer presión hacia la parte inferior al mismo tiempo que empujamos la pieza. Y para sacarla exactamente lo mismo. Haremos presión. Estoy haciendo fuerza con la mano y aquí sale la pieza. Por lo tanto, este es el truco que tiene para sacar los brazos laterales. Que si no hacemos presión hacia abajo, tiene que estar colocada la tapa inferior si no rompemos las conexiones. Pues bien, haciendo presión hacia la parte inferior, conseguimos sacar los brazos de la Nespresso Crups XN1001.